y quería morir en cuanto hacía sobre el agua. Cualquiera fábrica, ¿no? Cualquiera que tenemos aquí en Bolivia, pero todo está privatizado, pero agua nos hemos rescatado. Sí, el Banco Mundial condicionaba al gobierno boliviano una cierta cantidad de préstamos a cambio de que el gobierno privatice el agua en Cochabamba. Quisieron convertir el agua en una mercancía, quisieron quitar a los seres vivos de un recurso tan vital para la existencia. A la semana de la firma del contrato con la empresa Aguas del Tunari, las tarifas de agua aumentaban entre un 30 y un 300%. Quiere decir que cada familia en Cochabamba tenía que destinar 25% de sus ingresos solo para pagar el agua. Se eliminaban también las fuentes de agua que eran propiedades de los campesinos, y esta propiedad colectiva de las fuentes de agua, denominado usos y costumbres, pasaban a propiedad de las empresas mediante un mercado de aguas. Y finalmente la ley, muy sutilmente, muy entre líneas, indicaba que estaba prohibido acumular agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también, de manera muy disimulada, estaba privatizada. Lo que más ha indignado a la gente, la empresa Aguas del Tunari nunca dio la cara a la población. Fue el gobierno el que, para defender el contrato y defender la ley, sacó al ejército y la policía. Cinco palos, manos vacías. Si quieres pelear, pelearemos. En toda forma es agua, por eso la vida. Sin tomar agua nadie puede vivir, ni los animales, ¿no? Así, por eso yo no quiero que privaticen en ningún país, ni en Bolivia, ni en otros países. Hay que defender por agua. Hay que pelear.
Sí, yo considero que el Banco Mundial utilizó a Bolivia como una especie de pequeño laboratorio, un conejillo de indias, un experimento. Yo creo que el Banco Mundial y las transnacionales tienen un concepto totalmente equivocado de nuestro pueblo. Piensan que somos un pueblo miserable, que no tiene dinero para dar solución a sus problemas, y piensan que somos un pueblo ignorante, que no sabe conservar y preservar el agua. El gobierno, durante el conflicto, procedió a la detención de una gran mayoría de los líderes sindicales, los portavoces de la coordinadora, pero la intención del gobierno no solamente era detener, confinar a varios de nosotros, sino eliminarnos físicamente. ¡Miren lo que me están golpeando! ¡Carajo, yo a la policía! ¡Cabrón! ¡Carajo, mira lo que me golpean! El ejército salió con francotiradores vestidos de militar o vestidos de civil, y en estas protestas murió un joven, Víctor Hugo Daza, de 16 años, y fueron heridos más de 30 jóvenes y mujeres producto de estos francotiradores. Derrotó en las calles y los caminos al ejército y la policía, y más bien la policía y el ejército tuvo que desplegarse a sus cuarteles. Ese día no existían policías, no existían militares, no habían políticos, no habían autoridades, no había quien mandara a la población. Es posible oponerse a los procesos de privatización del Banco Mundial y de las transnacionales. Demostró que es posible organizarse, unirse y vencer el miedo, y demostró que es posible vencer. Pero ante todo, la principal victoria para nosotros ha sido la capacidad de recuperar nuestra voz, nuestra palabra, y la capacidad de poder decidir como personas.